bienvenida a Inspiración Hispana con su anfitriona, Marcela Arenas. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona, Marcela Arenas, de Hispana Realizada. Y en el episodio de hoy tengo a una invitada muy especial, Lupita o María Guadalupe Girarte. Lupita, bienvenida a Inspiración Hispana. Un placer tenerte aquí. Hola, buenas tardes. Una gran amiga tuya me dijo que tú tenías un testimonio muy poderoso, así que queremos que nos cuentes un poco de tu vida. ¿Cómo fue la bienvenida que te dio este país cuando apenas tenías 21 años? Muy duro, muy difícil. Tomé la decisión de venirme para mejorar y tomé una mala decisión con un hombre. Y fui víctima de violencia doméstica y de un crimen, pero no me rendí. Wow, luché por mis hijos, muy duro. Luché contra el sistema, luché contra el mundo, luché contra... A veces por ser mujer te dicen tú no puedes o ya no vales, y yo no me rendí. Nunca, 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 nunca. Esa fue mi bienvenida cuando pasaron lo de las Torres Gemelas. Wow. Yo estaba sufriendo la violencia doméstica contra una pandilla completa de personas que no tienen cerebro. ¡Qué duro! ¡Wow! En el 2001 fue eso, ¿no? Por esa época. ¿Cuál fue el principal obstáculo que te tocó superar? Bueno, ya nos contaste que estabas pasando por violencia doméstica, pero dentro de toda esa tragedia tan espantosa que no queremos que nadie pase por eso, ¿qué fue lo más difícil que tuviste que vencer? Estar sola y ser mujer en esa época y ser mamá soltera. Desgraciadamente, nuestros antepasados criaron los hombres con una mentalidad machista de que la mujer es para el hogar y para ser criada o para ser esclava de muchas cosas. Pero nosotros somos humanos y tenemos derecho a tener una vida. ¿Cómo es que lograste tener una empresa de transporte, un taller para confección de vestidos y un salón de belleza? Tengo 4 hijos y me juré a mí misma que nunca ninguno de mis hijos iban a pasar lo que yo pasé. Me juré a mí misma que les iba a crear un futuro donde ellos nunca más volvieran a sufrir. Y luego Dios me regaló un niño con una discapacidad especial y tenía que pensar qué dejarle el día que yo no esté para que ellos puedan... Para que mi hijo viva de esto. Y mi sueño desde muy niña era ser estilista. Y Dios me dio un talento con las manos y pues empecé. Empecé a sacar a mis hijos adelante. A enseñarles que sí se puede, siendo mamá soltera y viniendo de un crimen que cometieron hacia mí. Lo logré. Yo siento que lo estoy logrando. Todavía me falta un poquito, pero todavía. Ahora, gracias a Dios, pues mi hija ya es un médico. Otro hijo está vivo cuando me le dieron 2 años de vida. Tengo mi niña de 11 años y pues mira, hacemos muchas cosas. Más que nada, recordarle a las mamás que no están solas. A mí me cerraron las puertas y yo siempre les digo, ¿quieres aprender un oficio para salir adelante? Yo te enseño. No me tienes que pagar, solamente apréndelo y tú puedes, ya sea vendiendo tamales, vendiendo camisas, haciendo moños, hasta limpiando casas, tú puedes hacerlo. Logré trabajar en Google sin papeles y fui la mejor de empleada, que hasta por cierto no me querían dar laid off. Me dijeron que podía regresar el día que yo quisiera. Pero yo quería mi sueño y enseñarle a mis hijos que todo se puede en la vida. Todo, 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 todo. Y lo estás haciendo muy bien. Fácil no es. No es fácil, pero siempre dicen que lo difícil es lo que más se aprecia. Tuve que sacrificar muchas cosas. En principio, lo hice por amor, independientemente. Sacrifiqué mucho, mucho, pero ahora volteo hacia atrás y digo que valió la pena. ¿Qué cambiarías de tu pasado? Creo que nada. Todo lo que viví vino por una razón. Yo creo que no hubiera llegado aquí si no hubiera vivido lo que viví. ¡Qué mensaje tan poderoso! No cambiaría nada. No hubieras llegado donde estás si no hubieras pasado por todo aquello que pasaste. ¡Wow!
Poderoso, poderoso. Pita, tú eres una mujer muy ocupada, imagínate. Sí, trabajo como 16 horas diarias porque yo quiero. Qué lindo, porque tú quieres, me encanta. Yo también, digo, trabajo mucho, pero me encanta lo que hago, así que debes tener muchísima pasión por todo lo que haces. Las manualidades me enseñaron a tener paciencia y a no tener miedo, porque mantienes tu mente y tus manos ocupadas, y creo que eso fue lo que Dios puso en mis manos para, no ser, para superar la violencia. ¿Qué mensaje le puedes dar a esas mujeres que están pasando por una situación de violencia doméstica? Que no se rindan, que no tengan miedo, que después de cada golpe, los golpes van a parar cuando tú digas no más. Y que es mentira que te digan que no vales nada, vales mucho, 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 porque nosotros creamos vida. Si nosotros no se puede hacer una comida, no se puede hacer una ropa, no se puede... Es como dice un mensaje, Dios te da una casa y una mujer forma un hogar. Y desgraciadamente los hombres nos humillan de la manera, oh, no vales, no sirves. Es mentira, sí vales y sí sirves. Te humillan porque son cobardes y porque ven todas las cualidades que tú tienes. Eso yo lo aprendí. ¿Qué haces cuando estás cansada, cuando te sientes cansada? Es que no casi no pienso en el cansancio. ¿Tienes algún hobby además de trabajar? ¿Te gusta pasear? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Mi tiempo libre son mis hijos, hablar con mi mamá, contar todo lo que hice en el día a mi comadre, que es otra mujer que por ella estoy aquí, porque ella me ayudó a cuidar a mi hijo, que tiene la discapacidad, y a mi otro hijo, y que siempre me decía que no me rindiera. Entonces, es como siempre la balanza, ¿no? Tú puedes, échale ganas, no te canses. Eliminé la televisión porque la televisión nos roba mucho, nos quita energía y pone cosas en nuestra cabeza. Entonces optamos por... Ahorita mi tiempo libre es hacer mascarillas para la gente que no puede, que no tiene, o que no puede proveer una o comprar una. Ese es mi tiempo libre. Siempre estás haciendo algo con esas manos siempre tan trabajadoras. ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar para lograr una vida estable y más tranquila? La violencia no se supera. Los abusos no los olvidas, pero aprendí a vivir con ellos. Como duré como 10 años con ese trauma. Aún te puedo decir que no duermo a veces porque estoy pensando si alguien va a entrar por la ventana y me va a hacer daño, pero me abrazo fuerte a mis hijos. No lo superas, solamente aprendes a equilibrar la balanza. ¿Qué le dices a esa madre que está criando hijos para que sus hijos el día de mañana no sean víctimas de violencia doméstica? La mejor pregunta. Te lo voy a poner por mi ejemplo. Yo le digo a mis hijas que ellas no nacieron para tapete de nadie. Por eso les estoy dando estudios, les estoy dando educación de que ellas valen y se deben de respetar. Si a un hombre les falta el respeto, dar la media vuelta e irse. Hay más hombres afuera. Si perdiste tu intimidad como mujer, eso nadie te lo va a echar en cara. Y si hay que echarle para arriba, ahí tienen a su madre. Pero que no se rindan. No permitan jamás que un hombre tóxico abuse de ellas, ni verbalmente ni físicamente, porque somos seres humanos, ni tampoco a mis hijos, no abusen. Porque yo pienso que los hombres son así y las mujeres son así porque nosotros les damos ese ejemplo. Yo lo he visto en esta persona que me hizo el daño. Su mamá le decía, está bien, te pega porque te quiere. No, no está bien. Él es el hombre de la casa, él puede tomar y usar drogas. No está bien. Eso es mentira. Yo a mis hijos les digo que vienen de una mujer y a la mujer se respeta. ¿Por qué? Porque si tú le haces daño, le van a hacer daño a tus hermanas o a tu mamá y no te va a gustar. Entonces, es como yo pienso que puedo cambiar el mundo. Y a las mujeres que no se rindan, no le tengan miedo. Si vas a sufrir hambre, tal vez frío, pero no siempre. Siempre hay un mañana. ¿Qué tan lejos puede llegar una mujer hispana en los Estados Unidos? Tan lejos como las estrellas. Por experiencia te lo digo, no hay límites. A mí me dijeron, no puedes, y les dije, mira cómo lo hago, que sí puedo. Que soy mamá soltera, sí, claro, pero eso no me impidió llegar hasta aquí. ¿Cómo te ves dentro de 5 años, Lupita? Viajando por Europa.
pero veo a mis hijos estudiando sus carreras que tanto quieren. Yo le digo a mis hijos, mira, mi hija se acaba de graduar el año pasado y te está haciendo su servicio. Quiero que viaje, que disfrute su dinero, su carrera, su tiempo de adolescente. Yo fui mamá muy joven. No fue una mala decisión, yo tomé la decisión, fue buena, pero pude haber hecho más tal vez. Entonces quiero que ellos hagan más por sus méritos. Y si se equivocan, pues aquí estoy yo para corregir eso. Ay, qué lindo, eres una tremenda madre. Me equivoco a veces. Todos somos seres humanos y todos nos equivocamos. ¿Te sientes una hispana realizada? Sí. Se te nota, se te nota. Soy mexicana. Ah, bueno, este es porque yo soy Vanessa y todos los latinos tenemos que alzar la voz, dejar de tener miedo. Igual que cuando eres víctima, dejar de tener miedo, la policía te ayuda. Es lo mismo que yo le digo a todas las mujeres. Qué bonito mensaje y poderoso que lo que acabas de decir, la policía te ayuda. A veces las mujeres inmigrantes le tienen miedo a la policía y se quedan calladas y no hacen nada para evitar el abuso, el maltrato. Pero viniendo de ti, una mujer que has podido superar eso, que dice no le tengas miedo a la policía, eso es un mensaje muy poderoso para todas aquellas que nos están escuchando. Escuchen, chicas, no se dejen, por favor, no se dejen, la policía las va a ayudar. Yo les he dicho a muchas, no sé si has visto en las redes sociales, que es un punto en la mano, que todas las personas que vemos ese punto en la mano es que ella está sufriendo violencia, ayúdenlas. Yo vivía encerrada en una casa que era horrible. Esta persona tenía hasta tablas en las paredes. Yo mandaba señales por la chimenea, mandaba piedritas a los vecinos con papeles que le hablaban a la policía. Yo hacía muchas cosas, por eso les digo que sí se puede. Hay muchas formas, no tengan miedo. Como dice vulgarmente un refrán, perro que ladra no muerde. Y sí es cierto, tanto te amenazan que les tienes miedo, pero sí hay formas de encontrar una solución, de pedir ayuda. Hasta cuando vas al mercado, a la cajera, díganles que necesitan ayuda. Hay muchas mujeres que pueden ayudarlas sin que la persona se entere. Ya escucharon. Hay mensajes que ustedes pueden enviar sin que otros sí, sin que el abusador se dé cuenta y pidan ayuda. No se dejen, chicas, por favor, no se dejen maltratar. Ustedes merecen más. Ustedes son hijas de Dios. Ustedes nacieron, vinieron a este mundo. Exactamente. Dios nos dio una corona que si te cae, se te cae. Solo recuerden eso. Y que como yo se lo digo a mis amigas, como tú te comportes, tus hijos van a copiar esos hábitos. Si mi hija ve que a mí me golpean y yo lo permito, ellas van a pensar que es normal, que eso es lo que ves la vida, y no es cierto. Yo no quiero que golpeen a mis hijas, no quiero que las violen, no quiero que las abusen, no quiero que las quemen, no quiero que les disparen. Por eso yo dije no, nunca. Así tenga que dar mi vida, pero mis hijos no van a sufrir mis errores. Porque sí, tomamos malas decisiones, pero ¿cómo se dice? Cambiarlas. Estamos a tiempo y en un mundo que es mejor que antes. Sí se puede. Sí se puede, claro que sí se puede. Por supuesto que sí se puede. Mira, para la muestra un botón, como dicen. Tú estás aquí hoy compartiendo tu testimonio poderoso. Una mujer que ha podido salir adelante, que ha podido superar todo ese maltrato, esa violencia doméstica y que tiene 4 hermosos hijos. No, y otra cosa que muchas dicen, porque no tengo papeles, no puedo, es mentira. Yo acabo de agarrar mi residencia hace un año. Duré 18 años sin residencia y pude estudiar en la universidad para adultos, obvio, por línea, por la noche. Pude hacer cualquier carrera, cursos en línea, cursos con amigas, vendiendo tamales, sí se puede. O sea, es mentira, el estatus migratorio no es un impedimento. Yo siempre he dicho que los límites están en tu cabeza. Espero que muchas escuchen esta entrevista tan poderosa. Lupita, para conocerte mejor, respóndenos en breve. La satisfacción más grande de ser estilista. Cambiarle el rostro a las mujeres. Que vean esa sonrisa. Que se vean hermosas. Que vean ese don que Dios nos ha dado de ser mujer. Por eso les cambio su rostro. Que nadie les diga que están feas. Entonces, tener hermosas, ese es mi sueño. El valor más significativo que dejas a tus hijos. Cuando me dijeron que mi hijo solo iba a vivir 2 años, y yo dije, no, él va a vivir para siempre. Bueno, sea su tiempo, y lleva 14 años vivo. Y enseñarle a sus hermanos a amarse. Ese es el significado de mis hijos.
¿Volverías a escoger este país si volvieras a emigrar? Sí, a pesar de todo, lo malo hubo cosas buenas, que son mis hijos. ¿Cuál es tu lema de vida? Si alguien te dice que no se puede, diles, mira cómo lo hago. Hasta lo tengo grabado en la pared para que las personas que vienen aquí lo vean. ¿Cómo se llama tu salón? ¿Dónde está ubicado? Mi salón se llama Infinity Hair Salon y está ubicado en el mall de Gainesville. Lupita, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Súper feliz de que hubieras compartido tanto, de llevar este mensaje de aliento, de motivación, de esperanza para todas aquellas mujeres que están siendo víctimas de violencia. Tú has demostrado que sí se puede, como lo dijiste así con tu lema de vida, y lo has demostrado en todo lo que estás haciendo, todo lo que has podido lograr. Una tremenda madre dedicada a sus hijos y demostrando que en este país sí se puede y que la ley te protege, chica. No te dejes, por favor, no te dejes abusar de una persona, de un pariente, de tu esposo. No hay derecho. Y recuerden, busquen ayuda, así sean con mensajitos, con otras personas, como dijo Lupita, así sea tirando piedritas a la casa del vecino, pero por favor, háganse valer. Si ustedes tienen mucho para dar, y como dijo Lupita, adelante chicas, si se puede. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo martes en un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Gracias, hasta la próxima.